lo estudié bastante detenidamente. Lo estudié para las cosas que estaban bien y para las cosas que estaban mal. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me pareció que Edición Plus tenía un momento muy bueno cuando los temas se constituían en temas en sí mismos. Vos le decís, cuando la investigación era de tal envergadura que paraba un tema en la agenda de temas de la opinión pública de la semana. Pero me pareció que el programa bajaba de nivel cuando esos temas no tenían esa fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando vos no tenés un tema que tenga la suficientemente fuerza como para pararse en sí mismo, pierde temperatura. Todo empezó por una cabra, pero en verdad la pelea entre estas dos familias mapuches, los López y los Maripán, lleva medio siglo. En primer lugar, estamos en medio de los dos puestos donde ocurrió el caso, ¿no? En primer lugar, que es la comunidad donde vemos el árbol, ese es el puesto del López. Y la que vemos acá al frente, en esta arboleda, está Maripán. Cuando la agenda de noticias baja en temperatura, un programa de investigación puede parar más fácil un tema. Cuando la agenda política tiene mucha temperatura, como está pasando ahora, o como pasó hace un par de semanas con la cuestión del Senado, los programas de investigación periodística que no tratan el tema de la semana, el tema que da temperatura a la semana, quedan como un poco marcianos. ¿Sí? Entonces, estos son los pros y los contras del establecimiento de agenda y de cómo elige uno el tema de investigación. Punto Doc se hace básicamente seleccionando bien los temas, haciendo una nueva lectura de los temas que están en todos los medios, una relectura de los temas que están en todos los medios y de descubrir temas que no están tan presentes o directamente imponer temas, como hemos hecho muchas veces, ¿no? Sobre todo con consumo. La edición Plus estaba basado en qué estaba pasando en la Argentina en ese momento. Digamos, la temática de investigación es básicamente destapar ollas, es encontrar y decir lo que no se dice. Como en la Argentina hasta ahora no se dice lo que realmente está sucediendo, hay un doble discurso constante, un programa de investigación que decía las cosas por su nombre era un aspecto revolucionario dentro de la televisión periodística. Never really knew it till I started walking the earth. While Felix and Simon got me here rhyming, instead of in my hotel room doing time, and I'm thankful for that. Elegíamos los temas relacionados también a cuán buena era la historia, digamos, como una historia para una película. Les contaba siempre a mis periodistas que esto tenían que contarlo como como un cine y que tenía que tener un principio, un medio y un fin, que había que contarlo con el grado de suspenso que uno a veces le cuenta a su pareja cuando viene de trabajar y dice, no sabes lo que hoy pasó, y en ese estilo contarlo. Nosotros cuando compaginábamos el programa, yo miraba el programa compaginado sin sonido al principio, porque siempre decía, si la imagen a mí me agarra, si me cuenta la historia, si me mueve, imagínate lo que va a ser cuando tenga el sonido encima. Tratamos de contar historias, ¿no? De que haya siempre una historia. Básicamente debe ser un poco por la formación que tenemos cada uno, como fuimos llegando a esto, pero nos gusta contar algo. Me parece muchas veces para que algo sea atractivo hay que armar una historia, ¿no? Dice, bueno, tal personaje hizo tal cosa, contar toda la historia. Que el espectador vea, bueno, cómo se relaciona con otros temas, explicarle por qué las cosas son como son y por qué fueron como fueron y no fueron de otra manera, ¿no? La Argentina es el único país del mundo que tiene a dos expresidentes presos. Uno de ellos es el general Jorge Videla, el primero de los jefes de la dictadura militar. ¿Y la constitución de la nación argentina? Sí, juro. El otro
es el general Reinaldo Viñone, último presidente de facto. ¿Usted cree que por qué estoy yo en mi domicilio? Porque pese a que tuviera 70 años y yo fuera peligroso, me tendrían, no acá, me tendrían, no sé, en casero y con grillo y con cosas en las patas. Yo no soy peligroso, eso es lo que pasa, mi tierra no es peligroso. Hemos encontrado, digamos, que lo que mejor nos funciona es trabajar entre 3 y 4 temas. Y además, también lo que vimos es que no nos sirve circunscribirnos a la cuestión política. Nosotros le damos mucha importancia a la cuestión de los temas de consumo, porque vemos, incluso en la medición por bloques o minuto a minuto del programa, se ve claramente que cuando entran temas de consumo, la medición permanece estable, digamos que no hay fuga. O sea que es un imán muy fuerte para los televidentes, temas como, por ejemplo, uno de nuestros primeros temas que marcó un poco el estilo de muchos informes que hicimos después es qué había dentro de los chorizos. Hay temas que dan más rating, por lo general, como los temas que tienen algo de sexo, los temas policiales con algo de actualidad, los temas que tienen alguna cosa... Todos los temas que tienen algo polémico, conflictivo, de misterio, de cosa irresuelta, suelen ser más gancheros. Investigaciones de Derecho es un programa de investigación, como bien lo dice el título del programa. Policial judicial, ahonda, busca, pasa la uña sobre el barniz de casos que permanecen con cosas ocultas, una mala investigación, muchas veces que se repite a menudo y judicial, una pésima investigación policial, hace que la gente, muchísima gente, acuda a los periodistas que hacen este tipo de programa a llevarle sus angustias, sus cuitas. La clave de Investigaciones de Derecho o de programas similares es la producción que uno tiene. Recibimos noticias, generalmente son muy graves, las chequeamos. Acá tenemos un equipo que trabaja permanentemente. Al frente de ese equipo está Fabiana Ramírez. Cuando vemos que todo es cierto, tratamos de unir cabos, atraer testigos. Generalmente son muy veraces, aportan datos que muchas veces la justicia con reiterada frecuencia nos pide el video. Se lo mandamos con todo gusto. Nos halaga poder ser útiles en algo noble. ¿Tiene más hijos aparte de Roberto? Sí. ¿Ustedes viven ahí? El mayor. Claro. La señora viene a denunciar. El hijo, Roberto Galván, 28 años. Tenía una operación muy delicada, tenía una prótesis, caminaba con muleta, era un lisiado. Sí. A la 1:50 lo detiene en la comisaría de Billingwood. Así fue, ¿no? Sí. Lo llevan a la comisaría de Billingwood. En los últimos tiempos mucha gente se pregunta, ¿por qué la gente va al periodismo en vez de ir a una comisaría, en vez de ir a un juzgado? Yo creo que la gente perdió la confianza en una estructura como la justicia. Y tiene motivo para haberla perdido. No va a una comisaría porque sabe que cuando sale ya lo vendieron, que fue a hacer una denuncia, lo amenazan por teléfono, cuando no lo matan o lo hieren. Entonces la gente recurre a una especie de tercera instancia que no existe, que es el periodismo policial serio, que realmente hace un aporte, trata de coadyuvar en esta emergencia y se investiga con más libertad. En la Argentina, como no existe mucho la justicia como debe ser, el público le da el rol de juez al periodista. El periodista es un laburante de buscar información. Su rol es investigar hasta creer que tiene la mayor información para contar la historia objetivamente. Los periodistas tienen que dar la información. Y como su compromiso es dar la mejor información posible, lo que tienen que hacer es trabajar y no quedarse solamente en un lindo refrito de un diario que un colega ya hizo. Y que quizás el colega con sus fuentes
puede estar equivocado. Entonces vos lo que haces es solamente reproducir una noticia que quizás está mal. O sea, cada uno tiene que confiar en sus fuentes y trabajar a fondo simplemente para dar la noticia, nada más que eso. Este gas directamente te agarraba la garganta, te atenazaba la garganta, y lo único que te podías hacer era rezar. Nada más que eso, nada más que eso. Tercer bloque, la represión en las calles de Lima. Vamos a ver. Nunca en la democracia la justicia logró tener un papel respetado. Más allá, creo que duró hasta el juicio a las juntas, un poquito más, y después la justicia como un poder independiente del Estado y demás no tuvo muy buena prensa, digamos, ¿no? La justicia no tiene buena prensa y tiene mejor prensa, valga la redundancia, la prensa. Tenemos más datos que tiene la policía y que tiene la justicia. Lamentablemente a veces no repiten en sede judicial o en sede policial lo que nos contaron a nosotros, y ya no sirve como testimonio, pero sí hemos aportado nuevas líneas de investigación en muchos casos notables y notorios. El problema cuando vos haces investigaciones de temas complejos es que sabés que vas a pisar terreno minado. Entonces, si vos sabés eso y sos consciente de lo que te vas a enfrentar, te vas a mover con suficiente cautela, no limitación de la información, sino cautela para correr la menor cantidad de riesgo posible. Por ejemplo, nosotros fuimos a Perú y sabíamos que Fujimori iba a reprimir. Y llegamos ahí y nuestras fuentes nos decían, cuidado, Fujimori va a reprimir. Y un día antes, el vocero de Toledo, que es el jefe de la oposición en Perú, dijo, ustedes se tienen que comprar una máscara cada uno, porque mañana van a llover los gases. La garganta como una tenaza y granadas que hacían llorar, hasta dejar seca el alma. Creo que se ha quizás exacerbado un poco el uso de la cámara oculta, tanto así que ya ni sorprende a la gente, ni la toma por difícil de conseguir. La cámara oculta para mí hay que primero utilizarla cuando realmente no se puede lograr la información de otra manera, y a veces se hace todo un programa de televisión basándose solamente en la cámara oculta. De ser cierto lo que dijo el concejal, estaríamos ante un caso de peculado o de desvío de los fondos públicos. Ayer mismo le pedí a Ibarra que no manden cara para la autoridad. Y el argentino es un público bastante difícil y poco creyente, entonces a mí me pasaba que yo las primeras cámaras ocultas que hacíamos, la gente en la calle me paraba y me decía, pero es verdad que realmente esa era una cámara oculta, ustedes la trucharon, digamos, ya no creían en eso. Entonces, la cámara oculta, ya el formato está súper usado con el texto abajo y la imagen media destruida. Con el tema de eso, porque nos permite saber más de seguridad profesional, que son cronistas, que cuando Padrón logra llegar acá, al Consejo los nombra. Edición Plus intentó entrevistar a Suardi durante un mes. No creo mucho en las cámaras ocultas. Hay colegas que lo hacen muy bien y que yo los conozco, son buenos profesionales y el trabajo es intachable, no se puede decir nada de ellos. Hay otros que lo usan muy mal. Pero si a mí me das a elegir entre hacer un programa con una cámara oculta o con Marcelo, el camarógrafo, yo prefiero hacerlo con Marcelo directamente mirando cara a cara. Las cámaras ocultas generaron, digamos, valga la redundancia, una nueva generación de programas periodísticos, ¿no? Que es el tema de agarrar con las manos en la masa a los malos. Ya no es nuevo, digamos, hace un tiempo que se viene usando en todo el mundo y acá. Creo que abrió una posibilidad más. Si ves a alguien, tenés a alguien filmado cometiendo un delito, es mucho más fuerte que si te lo cuenta un periodista de gráfica. No, pero ellos no piden un certificado en base a qué. En base a, por ejemplo, a alguien que trabajó en el continente subiendo caja de armamento a un... y mal encuadrada una cámara oculta va a ser mucho más fuerte que un relato maravillosamente escrito por
Truman Capote. En realidad, la aparición de las cámaras ocultas es una consecuencia de la masividad de la televisión y de eso de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Trajo aparejado un nuevo frente contra la corrupción y el delito. Nosotros no aportamos eso, nosotros no tenemos cámaras ocultas. El fiscal a las 2 de la mañana, minutos después, ordena que lo liberen. Nunca lo liberaron, nunca llegó a la casa. ¿Dónde aparece muerto? En la misma comisaría. Pero yo tengo que reconocer que, gracias a las cámaras ocultas, muchos jueces corruptos están entre rejas. Muchos policías corruptos están con proceso entre rejas. Y muchos funcionarios corruptos están también entre rejas. Cada uno de los programas que va al aire, salvo que sea de muy rabiosa actualidad, lo cual tampoco podemos dejar de perderla, lleva por lo menos un trabajo de un mes entre juntar las informaciones básicas, hacer un documento donde se analizan las distintas evidencias o puntas, chequear con las fuentes, hacer las notas, ir al terreno y finalmente editarlo. El 17 de abril por la mañana, unos 200 soldados serbios llegaron a otra casa de la familia Morina. Esa fue la última vez que Jamife vio a su esposo Vigem. El lenguaje ayuda en que yo me formé en el periodismo gráfico, entonces yo puedo escribir un guión pensando en, bueno, en esa experiencia gráfica, y hay un muy buen camarógrafo que es Marcelo Moreno que me ayuda a sintetizar lo que yo escribo en el guión con las imágenes, ¿no? O sea, nosotros viajamos mucho y es como que ya hay una compatibilidad y yo le voy contando cómo veo el programa y ella tiene el diseño del programa en la cabeza cuando planta la cámara, eso es muy importante. Hemos conseguido la amnistía para el Pacha Pérez, que le imputaban la muerte de Silvia Angélica Ciconi Mar del Plata, un hecho ocurrido en el año 81, no era el autor. Cuando conseguimos que lo amnistiaran, después de 15 años, ¿a dónde fue Pacha Pérez libre? A la casa de los padres de la víctima, quienes le dieron cobijo y protección y comida. Ellos demostraban que los mismos padres de la víctima sabían que él no era. Y como ese caso te puede nombrar muchos más. En eso se basa Investigación de Derecho. Jacqueline Fernández era artesana. No tenía domicilio fijo en Mar del Plata. Su cuerpo sin vida apareció aquí. Golpeado, mutilado, inaugurando una larga lista de horror y de espanto. Nunca quisimos hacer amarillismo. Haciendo policiales es muy difícil, está siempre en una línea muy difícil. Nosotros la imagen la cuidamos muchísimo. Yo prefiero poner un dibujo antes que una foto. Rara vez, algo que estamos hablando de algo muy específico, vas a ver en nuestro programa una imagen de una autopsia, una foto de un asesinato, porque creemos que no hace falta a veces para explicar las cosas. No es necesario eso y nuestra intención no es el impacto de la imagen. Es un programa en el que hay investigación periodística. Hay informes que son netamente de investigación periodística, que hay un tema y lo investigamos a fondo, descubrimos algo, denunciamos algo. Pero por otro lado también es un programa donde básicamente se cuentan historias, ya sea porque detrás de eso hay una denuncia, porque hay una investigación, o simplemente porque hay una historia que creemos que merece ser contada. Y así fueron siempre y siempre, no tuvieron nunca la buena amabilidad de mirar a la gente como podía mirarse, como podíamos ser todos así, unirse. No, nunca no hubo unión, nunca. Una de las reglas básicas de la investigación periodística, y esto a mí me lo enseñaron en CNN, es que si alguien habla mal de otra persona, esa otra persona tiene que estar dando su versión de los hechos. El problema es que aquí en Argentina, cuando vos vas a consultar a la versión involucrada, inmediatamente esa versión involucrada o no te da la entrevista, tiende a no darte la entrevista, o directamente te da la entrevista, te sonríe y busca presionar por otro lado para que la nota no salga. Edición Plus fue un programa que llegó al aire en el momento perfecto. Digamos, cuando yo vengo de Estados Unidos para empezar a hacer este programa, el periodismo de televisión estaba limitado a una mesa con cuatro sillas y a notas en noticieros que eran básicamente ponerle la cámara a un político para que hablara durante 3 minutos seguidos, y esa era la nota periodística.
Edición Plus, nominado para el Martín Fierro al mejor programa periodístico, con la conducción de Lana Montalbán y Franco Salomone. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Edición Plus. Fue un programa muy, para mí, revolucionario en la televisión argentina, dado que se contaba una historia con un grado de suspenso, con un grado de expectativa, con un trabajo de imagen muy profundo, con un trabajo de edición impresionante que no se había hecho acá nunca. Para un programa de una hora editábamos 80 horas. Fue un lujo para mí de televisión poder armar ese programa, ¿no? Casi en secreto. Lo que sí trascendió fue otra pasión. Aquí probó por primera vez un asado con cuero y dicen que su sabor lo entusiasmó tanto que luego envió a su cocinero personal para que los criollos le enseñaran cómo prepararlo. Después, una vez por año en Hollywood, invitaba a sus amigos a comer un asado con cuero estilo argentino. Vos siempre combatís los gérmenes del baño,